comenzamos ya con nuestros alumnos. Como siempre, a mí me encanta los chicos que vienen siempre nerviosos y luego cuando se van ya son unos conductores expertos. Y eso seguramente les va a pasar hoy a los chicos y a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 12. Que hoy nos están acompañando aquí en nuestros alumnos. Les damos una cordial bienvenida a estos chicos y a ustedes que nos están sintonizando. Y vamos a platicar con ellos de qué tema nos traen hoy. El reportaje. Muy bien, y nos van a explicar qué tal hacemos un reportaje para que ustedes desde su casa sepan y nos envíen sus reportajes aquí a DGES TV, porque DGES TV te va aprendiendo y hoy vamos a aprender a hacer eso, un reportaje, para que después ellos mismos u otros chicos nos envíen sus reportajes y los pasemos aquí. ¿Por qué no? Y se vuelvan famosos como ellos, se van a volver famosos hoy. Muy bien, y para comenzar vamos a empezar presentando a nuestros reporteros de hoy. Vamos a comenzar de aquel lado. Buenos días, yo soy Diana Guillén. Buenos días, mi nombre es Iván Pérez. Buenos días, mi nombre es Vanessa Jiménez. Buenas tardes, mi nombre es Carrillo Caballero. ¿Y se dieron cuenta cómo fuimos comenzando así como a que se hiciera más tarde? Acá fue buenos días y luego ya llegamos a las tardes, ¿no? A ver si allá ya nos dan las buenas noches. Buenas tardes, me llamo Giovanni Fernando. Buenas tardes, me llamo Luisa Salas. Buenas tardes, soy Ana Belén Valencia. Buenas tardes, soy David. Ok, bueno, acá de este lado nos van a empezar a presentar el tema, ¿verdad? Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre el tema del reportaje. Lo primero que les vamos a empezar a decir es el significado. Bueno, ¿qué es el reportaje? El reportaje es una información con carácter profundo que divulga un acontecimiento de actualidad, pero investiga mucho más que la noticia. Podemos decir que narra lo que sucede. Ok, entonces el reportaje nos dice un hecho de actualidad, pero lo trata más a fondo de lo que sería una noticia. Seguramente ustedes han visto reportajes en qué televisión, en radio, en los periódicos, en las revistas, y son, bueno, un poquito más extensos de lo que es una nota. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, el reportaje también consta de características, desde el momento de quien hace el reportaje hasta quien lo va, hasta quien vamos a entrevistar. Por ejemplo, es muy importante el tono de voz de cada uno para saber cómo se emplea. Y también es importante que uses un lenguaje simple, pero sencillo, pero formal. ¿Qué es simple pero formal? Tenemos que usar un lenguaje adecuado conforme a la audiencia, conforme a quien va expresado, dependiendo de la edad. No podemos usar un lenguaje tan extenso o tan laborioso si la gente no lo va a entender o se les va a hacer aburrido. Tenemos que ver también qué es lo que le trae la atención cada quien, dependiendo de su género, su edad y cómo sea cada una de las personas. Generalmente los reportajes son muy extensos, por eso casi no salen en la tele, sino salen más en periódicos o revistas. Por su extensa información. Ok, entonces hay una información más detallada, pero debemos de pensar sobre todo a quiénes vamos dirigidos. O sea, el público que nos va a leer o escuchar o a ver, debemos de pensar en sus necesidades para hablarles como a ellos les gusta, como ellos lo van a entender. Muy bien, ¿qué más del reportaje? Bueno, también les vamos a decir cómo se hace. Lo primero que se hace para hacer un reportaje es lo siguiente. Lo primero que debes de hacer es elegir el tema. Una vez eligiendo el tema, tienes que buscar tu información, ya que no te bases solamente en una fuente de información, por lo menos tienes que buscar de tres fuentes para fundamentar lo que tú vas a decir, por lo que debes argumentar toda tu síntesis. Luego de eso, tienes que organizar tu información, organizar las ideas, para que así tengas un texto claro, simple. Después de eso tienes que checar tu borrador. En el borrador tú vas a ver qué le agregas, qué le quitas, qué le pones. Después de eso tienes tu versión final. En la versión final tú vas a ver la hipótesis que tuviste, que obtuviste de todo el desarrollo que estuviste haciendo. Ok,
Nada más hay una cosa. La hipótesis quiere decir que al principio del tema vamos a tener una hipótesis, es decir, una idea preconcebida de lo que queremos obtener. Y entonces al final vamos a saber si la hipótesis fue correcta o no. Ese es como el objetivo principal. Okay. Y para ello, entonces para hacer un reportaje nos tenemos que informar muchísimo. Sí. Tenemos que ser como medio expertos en el tema. Y tenemos que buscar en diferentes fuentes para saber más acerca del tema. Muy bien, y buscar mucho. Entonces, leer mucho, consultar muchos libros en internet, escuchar cosas. Ok, muy bien. ¿Qué más? También existen las partes del reportaje, que es entrada, desarrollo, remate y el final. Que tenemos que ganarnos la atención del lector para que se interese en el tema. Ok, muy bien. Bueno, existen diferentes tipos de reportaje. Uno sería el investigativo, en el cual nosotros vamos a buscar un tema el cual se desconoce, pero sabemos que existe. También está el científico. En este tema vamos a buscar un tema que sea referente a descubrimientos o investigaciones sobre la ciencia que hayan ocurrido recientemente. En el explicativo vamos a dar un tema al público el cual se les haga interesante. También tiene que ser reciente. El tipo de reportaje periodístico más bien es este a través del cual se llevan a cabo los tipos de reportaje anteriores. Ok, entonces digamos que a partir del género de reportaje periodístico hay subgéneros que fueron los que mencionaste antes. Muy bien, ¿de aquel lado? Bueno, el reportaje también nos puede servir en la vida cotidiana. ¿Para qué? Pues, más que nada para estar al día. Por ejemplo, estamos en nuestra vida así y vamos a dejar a nuestros hijos o, por ejemplo, nuestros papás a nosotros. Y ¿qué tal si hay tráfico o hubo un accidente y no vamos a poder llegar? Entonces, podríamos desde antes tomar vías alternas para llegar temprano y que no les bajen puntos a sus hijos. Ok, esa es una recomendación particular. Dice que los padres deberían de hacer un reportaje antes de irse diario de sus casas para que investigaran en diversas fuentes con el tema donde no hay tráfico. Ok, muy bien, es una buena recomendación. ¿De aquel lado? Sí. Pues el reportaje sirve para dar a conocer pues información que las personas no pueden ver en ese lugar. Para informar, pues se podría decir que de qué pasó, para ver pues si no es algún familiar o algún accidente que cause tráfico o algún percance. Ok, muy bien. Ya decía ya nuestro compañero, el reportaje en la vida cotidiana nos ayuda en muchas cosas. Pero yo creo que ustedes han aplicado el reportaje sobre todo en el conocimiento de los amigos. ¿Quién no dice, ay, mira, esta chava, ¿quién será? No la conozco. Y entonces entran a su Facebook y comienzan a ver, ah, es amiga de tal persona. Luego dicen, ay, mira, aquí tiene un mensaje, voy a entrar al mensaje. Ah, mira, dice que es hermana de tal persona. Y entonces empiezan a buscar otras fuentes de información. Y luego llegan a la escuela y le preguntan al compañero de al lado, oye, ¿tú tienes este contacto? Y él les dice, sí, es mi amiga con la que el otro día estaba hablando. Ah, la que va en tal grupo. Bueno, ahí ya tienen un entrevistado, ¿no? Y luego a lo mejor llega algún profesor o alguna persona adulta, un prefecto, y le dicen, oye, que este niño va en tal grupo o esta niña va en tal grupo. Ahí ya tienen una segunda opinión, un segundo entrevistado. Ahí ya podría considerarse un experto, ¿no? Porque, él ya tiene más conocimiento de los demás alumnos. Entonces, ustedes sí han hecho reportajes, aunque no con temas de investigación, como decía el compañerito, no con temas de interés general, pero llegan a investigar ciertos temas que les interesan a ustedes. ¿Qué nos falta entonces? La redacción. Y cómo, nos decían aquí, ¿cómo escribimos un reportaje? Bueno, pensamos en el público a quien vamos dirigidos y le damos una estructura de la que nos van a hablar acá, ¿ok? A ver, les pasamos el micrófono.
Bueno, la estructura está formada, bueno, así del reportaje. Es primero el encabezado, ¿cuál era más? Bueno, el encabezado que es el título. Ajá. Ok, y eso nos debe de dar una idea de lo que vamos a hablar, del tema que vamos a hablar, pero no descubrir toda la esencia. No, ok, nada más darnos como una probadita. Muy bien. Luego... El balance. El balazo. Bueno, balazo. Es que ya no quiero hablar de violencia, por eso. ¿Cuál más? Ay, es que bueno, el balazo es esta pequeña cintilla que nos da ya una idea más precisa del tema del que estamos hablando. Luego, el desarrollo. El desarrollo. El desarrollo, ¿ahí qué vemos? Bueno, pues el desarrollo depende del... Ay, es que... Del tema. Del tema. El reportaje... Ay, es que también se me fueron las ideas. Es que estaba muy nerviosa. Sí. Vamos a dejar que dé un respiro mientras vamos a de este lado para que nos hablen del desarrollo, ¿ok? A ver, pasamos. Bueno, el desarrollo es más que nada cuando van planteando ya la idea de que aparte de que es el reportaje, a entrar más al tema, para que lo comprendan mejor y se den cuenta de todo lo que va implicado en ese reportaje. Bueno, después del desarrollo, ya sigue como el clímax o lo más emocionante del reportaje, la parte más interesante, que es cuando debemos cautivar al público para que se atraigan más de ese reportaje y que aparte de quedarse con esa sola idea que nosotros les dimos, busquen más información y antes de formarse un criterio o una idea personal, busquen fuente de información para concretizar o afirmar todo lo que hayan dicho. Después ya sigue como el final, todo lo que pasó de ese reportaje y la conclusión. En la conclusión también se buscan fuentes de información para fundamentar una sola idea. De todas las ideas que generalizaron, llegar a una sola idea para que se haga ya la conclusión del final. Ok, entonces en el reportaje, ¿se vale que el escritor tenga una opinión? A ver. Bueno, eso depende porque un ejemplo es cuando están en televisión, no pueden dar su opinión directamente, ya que tienen que primero desarrollar todo el tema. En la radio, sí pueden dar su opinión, ya que se divide en diferentes tipos de reportaje. Ok, acá de este lado, ¿qué nos decían? Bueno, uno de los tipos del reportaje, en los cuales la mayor parte del reportero su opinión casi no la llega a dar es en el científico, porque más se muestra en los conocimientos de la ciencia, de la tecnología, más se basa en eso, en la información que tiene que llevar a cabo para llegar a un resultado. Ok, entonces depende mucho de la temática, del tipo de reportaje del que estemos hablando, y allá nos decía el compañero, también depende de en dónde lo vayamos a presentar. A veces, como sí, ya nos explicaban por la extensión, es muy difícil que metamos la opinión como autores, pero a veces cuando es un tema un poco más controversial hay que tomar un partido. Ok, muy bien. Aquí decían, la finalidad del reportaje no es que la persona en ese momento tome una postura, que diga está bien o está mal, sino formarle un juicio y que él o ella trate de buscar otras fuentes de información y se haga de su propio conocimiento y entonces sí tome una postura, ¿ok? Sí, se trata de más que nada de que la persona busque la información, no se quede solamente con una pequeña idea, sino que vaya más a fondo, trate de investigar, trate de saber más acerca de ese tema, hasta tener una idea más amplia. Ok. ¿Qué más? Bueno, a ver, sigamos, allá nos decían, una característica muy importante del reportaje es la extensión. ¿Cómo como escritores, bueno, no, ustedes que están en secundaria apenas van a empezar a escribir sus propios reportajes de los temas que más les interesan? Entonces, ¿cómo sabemos hasta qué punto es demasiado largo o demasiado corto? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues podríamos saber hasta qué punto, como usted dice, puede ser más corto, más largo. Por ejemplo, no sé. Pues es que
Podríamos saber cuando es muy poca información, cuando así, cuando estamos en la escuela y hacemos exposiciones, que es, no es como un reportaje, pero es como un texto, es un texto informativo, uh-huh. Y como que le vemos así caras de, ay, pues no le entendí, así, o como que les falta algo, y entonces ahí puedes ver que te falta un poco de información. Entonces, de todo lo que tú tienes, podrías ahora sí dar una opinión de lo que, pues, trate. De lo que viste. Ajá. Ok, entonces, ahí un consejo sería, puedes mostrárselo a otra persona, y esa otra persona te dará su opinión de si le entendió o no le entendió, y ajá, de si lo sintió demasiado largo, y le podría y cortar. De que si lo entendió, pues, entonces, así está mejor, así está bien la información, y también que la podríamos mejorar. O extender, o dar más ser más precisos, ¿ok? ¿De este lado? Bueno, la duración más bien depende de cuál sea el tema. Porque si van a dar un tema que ya es común, o que se conoce, pues no van a dar una explicación que dure 2 horas, ¿no? Sino uno más corto, okay, más breve. Sin embargo, si es uno el cual se desconoce, o que pasará por única vez, sí puede ser algo largo. Ok, entonces la explicación también depende de lo que estemos hablando en el reportaje. Claro, porque no es lo mismo que hablemos de un reportaje de los perros de la calle, por ejemplo, que es alguien, es un tema que muchas personas conocen, que han visto a los perros, pero hay que detallar más, por ejemplo, de las asociaciones. Pero si hablamos, ya nos decían aquí, de temas científicos, que a lo mejor no estamos dirigiéndonos a personas que son expertas, pues hay que explicar los términos primero para que vayamos adentrándonos en el tema, ¿ok? También el reportaje depende mucho de quién vaya dirigido. No puedes poner un reportaje muy largo en un periódico escolar porque también se le va a hacer aburrido. Tiene que ser una información extensa, pero también tienen que entenderla, tienen que saber cómo decirla para que no se haga aburrido, porque puede ser que un reportaje muy largo se haga aburrido o uno muy corto te quede con ganas de más información. Por eso tiene que ser extenso, pero claro y concreto. Ok, muy bien, esa es una buena descripción. Tiene que ser extenso, pero claro y concreto. Muy bien, ahí nos quedamos reflexionando. Bueno, además de eso, también se tiene que marcar cuando está el reportero frente al público, le esté difundiendo la información que obtuvo, tiene que marcar las palabras claves. Por ejemplo, no puede utilizar unas palabras así de un vocabulario, se podría decir, especializado, que las demás personas, el público, no logren entender. Como dice mi compañera, tiene que ser sencillo, pero formal. Por lo que, por ejemplo, hay palabras que engloban la mayor parte del significado. Por eso, normalmente se llegan a resignificar los conocimientos que se llegan a dar a conocer. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo escogemos el tema indicado para un reportaje? Ya nos decían hace rato, tiene que ser un tema de actualidad, tiene que ser un tema que sea de interés al público que vayamos dirigido, y tiene que ser un tema que no se haya visto tantas veces, porque un reportaje es para especificar una información, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes, cómo ven ustedes que sería bueno elegir un tema para un reportaje? Pues puede haber muchas maneras para poder elegir un reportaje, un tema de reportaje. Por ejemplo, puedes tomar en cuenta lo conocido que es, podemos tomar, por ejemplo, el calentamiento global y algún problema con alguna comunidad. Vemos que el calentamiento global es más usado al de la comunidad, y tomamos ese para poder generalizarlo y a expandir su tema. También podemos elegir entre las opciones favorables de cuál se nos puede hacer más fácil, más difícil o más entretenido. Podemos elegir uno con interés hacia el público. Si tenemos un público crítico,
tomamos, por ejemplo, el más difícil. Si tenemos un público, bueno, un lector o público, que quiera conocer más acerca del mundo, podamos tomar el entretenido. Ok, entonces hay que tomar en cuenta de nuevo, como en la redacción, hacia quién nos vamos a dirigir, uh-huh, y el interés de la comunidad en general, o sea, los temas que estén causando impacto. Exacto. Ok, muy bien. ¿Aya? Ah, bueno, pues yo diría que a veces los temas deben de ser así cortos, porque, por ejemplo, hay personas que sí les gustan los largos y que se los especifiquen, pero hay otras personas pues que nada más como que quieren darse una idea, pero pues no quieren completamente el tema, entonces pues habría que ser más, un poco más cortito, no tan largo, pero tampoco tan corto. Ok. Eso lo evaluamos nosotros como redactores, como reporteros, para saber hasta qué punto podemos seguir avanzando en el tema, ¿no? Ok, muy bien. Como hace rato nos contaban que en la estructura del reportaje llegamos a una conclusión final. ¿Y cómo nosotros podemos armar esa conclusión? ¿A partir de qué armamos una conclusión? Una conclusión la empezamos a armar desde las ideas principales que vamos obteniendo de cada fuente de información, de cada dato que tenemos. Una vez teniendo eso, se van, ¿cómo decir?, uniendo las ideas para que así al final tengamos un texto en el cual podamos difundir, ver y más que nada saber todo lo que queremos dar a conocer al público, difundirlo. Ok, muy bien, entonces tomamos en cuenta las ideas principales del tema. Sí. Y lo que queremos que se quede en la mente de nuestro lector. Más que nada, que tengan una idea de todo lo que se obtuvo, de todo el tema, les quede una idea de más o menos de qué lleva, cómo se forma, todos los complementos. Ok, muy bien. ¿Qué lado? Pues es también la información recopilada para que ya no tengan, si no entendieron muy bien el tema, que ya no lo vuelvan a leer todo, sino simplemente con la conclusión que nosotros les dimos, se den una idea de todo el tema en general, de lo que fue todo el reportaje. Esta es la información recopilada, pero ya específicamente más, un poco más definida, ya no tan extensa como al principio. Ok, entonces como decía ya la compañera, a veces no queremos leer todo el texto. Entonces, la conclusión también nos va a ayudar a que ya no volvamos a repetir el texto, sino que nos quedemos solamente con las ideas principales. Nos va a ayudar a entender mejor el tema. Ok, muy bien. Bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo, se nos fue muy rápido el programa, nos quedan 5 minutotes. Entonces, para terminar, me gustaría que los chicos nos dieran sus saludos para la escuela. Entonces, empezamos así como con los saludos desde aquel lado. Y para que manden sus saludos. Ah, bueno, yo le quiero mandar un saludo a Betsy Bené Cruz Reyes de la técnica 12 del segundo E. Ah, bueno, en realidad yo no tengo a nadie para mandar saludos, pero me gustaría mandar saludos a unos compañeros que tuve en la 51. Miguel Bernard. Yo le mando saludos a mi amiga Fátima Valdés. Y... Bueno, pues yo le quiero mandar un gran saludo a mi compañera, más que nada a mi amiga de confianza, quien me acompañó desde hace mucho tiempo, a Judith, bueno, Rodríguez Rojas, que ha sido una gran compañera conmigo, una gran amiga del alma. Se lo agradezco mucho. Yo le quiero mandar saludos a... dos amigos de la secundaria técnica y a uno de mi primaria. A Isaac Río Segura. Bueno, Isaac. Y a Sebastián. También a un niño de la primaria que fue mi mejor amigo. Nos jugábamos bromas no pesadas. Es otro niño que se llama Sebastián. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Jocelyn. Pues ya que ella nos comprende a nosotras, a las que tenemos aquí. Bueno, yo también le quiero mandar un saludo a mi amiga Jocelyn Sue y a Dafne Vázquez.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de la técnica 12, a todos los que conozco y con los que me llevo bien. Él dice a todos porque si no alguna fan se vaya a molestar, ¿verdad? Okay, entonces, pues nosotros queremos agradecerles por haber estado hoy con nosotros y enviamos también un saludo a todos los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 12 que estuvo hoy acompañándonos, y gracias a ellos porque hoy estuvieron aquí y porque representaron muy bien a su escuela y nos enseñaron a hacer un reportaje. Entonces ya esperaremos sus reportajes. Allá se le olvidó a alguien. También le mando saludos a los maestros y también a mi maestra de español, Marta Olga, que por el poquito periodo que la llevo, de maestra, pues me enseña bien y no es tan enojona. Ok. Yo le quiero mandar otros saludos a un niño que se llama Esteban y otro que se llama Emanuel. Yo a la maestra Chávez, que también que también es una excelente maestra y la queremos mucho. Ya se lo pasa. ¿A nadie más se le vio? Bueno. Bueno, ya que estamos en la segunda ronda, pues. Bueno, también a mí me gustaría mandarle un saludo muy grande a todos mis maestros. Porque más que nada, gracias a ellos, sabemos lo que se podría decir. Todos los conocimientos que tenemos son más que nada gracias a ellos. Pero me gustaría más mandarle un cordial saludo a uno de mis ex maestros, que bueno, está en otra secundaria, que es Jesús Reyes Rodríguez. ¿Qué? ¿Ya nadie más se le olvidó? Ah, sí, acá. Yo también quiero mandarle saludos a mi mamá, bueno, también, y a mi maestra de historia, Marta Olga. Con ella aprendo casi mucho, casi que no, lo que no sabía. La verdad es muy buena maestra. ¿Ya no? ¿Ya no se le olvidó a nadie? Pues es que yo sí le quiero mandar un saludo a la maestra de historia, porque siento que nos enseña pues divertido y sí aprendemos mucho y bien. Ok, muy bien. Ahora sí, agradecemos aquí, bueno, toda la producción. Agradecemos como siempre al licenciado Manuel Salgado, que gracias a él y a todas las facilidades que nos da para hacer estos programas, estamos hoy ustedes y nosotros aquí. Y bueno, pues esto fue nuestros alumnos. Nos vemos mañana y agradecemos a la Escuela Secundaria Técnica número 12 por haber estado hoy aquí. Y bueno, adiós.